Vamos a ver este video. A ver, ¿Qué tal es? 16 minutos. Ahí estamos. 16 minutos, historia del cristianismo. Caos se llama con K. No sé cómo será el canal de este muchacho, pero vamos a ver de qué se trata. Vamos. Bueno, ahora que se acerca la Navidad, creo que es el momento perfecto de que entendamos de dónde viene el cristianismo y por qué es una religión tan arraigada. Con este vídeo no pretendo ni menospreciar ni ofender a nadie, sino enfocarlo desde un punto de vista un poco más escéptico, aunque soy bastante sarcástico, así que es probable que algún comentario se me escape o se pueda malinterpretar. Como va a ser un vídeo largo y un poco denso, lo he dividido en partes, empezando por lo más obvio. Primera parte, los antecedentes. A ver, las religiones nacieron para dar explicación a lo inexplicable que al principio era prácticamente todo: el día, la noche, los fenómenos meteorológicos, las plantas que crecen porque crecen, las que no crecen porque no crecen, etc. Pero. Claro, una cosa es el mito religioso y otro es la fe o la creencia en la divinidad, ¿no? Una cosa es el mito religioso y otra cosa es la creencia en la divinidad, que evidentemente van de la mano, pero no deben de mezclarse. Pero poco a poco la humanidad fue encontrando una explicación lógica a todas estas cosas y la religión se limitó a las preguntas esenciales, en plan, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Básicamente a las preguntas que la ciencia no puede responder. No, esas preguntas, esas preguntas y la intención, particularmente el cristianismo, de responder o enfocarse en esas preguntas, no nacen ante el avance de la ciencia como tal y, bueno, los hallazgos que terminan, desestimando el mito religioso. En absoluto, para nada. El cristianismo ya se hace este tipo de planteos en el siglo I. Siglo II y siglo III comienza cada vez más a haber un trabajo reflexivo teológicamente hablando y trata de responder estas preguntas a través de la fe. Y para ese entonces no podemos ni imaginar lo que era la revolución científica, ¿no? Así que no sé hasta qué punto. El cristianismo es una religión monoteísta inspirada en otras, que aquí habrá gente que me diga, no, caos, ¿cómo dices eso? El cristianismo es único y exclusivo y original. Bueno, vamos a verlo. Os voy a contar una historia. No puede ser tan original el cristianismo en su plenitud, pese a que hay ciertas ideas que son evidentemente originales, como la encarnación o la Trinidad, pero el cristianismo como tal en su plenitud no puede ser original porque es una extensión del judaísmo. Es la plenitud del antiguo pacto propio del pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, hasta los cristianos creemos de que no es tan original, sino es la continuación que ha alcanzado un estado de plenitud en la persona de Cristo. Un niño nació de una virgen y fue un niño súper sabio, se retiró al desierto, lo tentó el demonio, tuvo una revelación de Dios y predicó una nueva religión junto con otros 12 discípulos. Obró milagros, curó enfermos, resucitó. No predicó una nueva religión. No predicó una nueva religión. De hecho, durante su ministerio terrenal, Jesús fue muy acorde a lo que se creía en aquel entonces, ¿no? Muy correcto con la religión propia de los judíos. Pese a que de vez en cuando hacía afirmaciones que parecía transgredir la ley de los judíos, siempre él fue muy acorde para cumplir con toda justicia, diría en palabras de él, ¿no? Así que no, Jesús no es que vino a establecer una nueva religión, al menos durante su ministerio terrenal. Luego la resurrección y el ministerio de los apóstoles, ahí la cosa cambia un poco. Resucitó muertos y no estoy hablando de Jesús, estoy hablando de Zaratustra, 1200 años antes de Cristo. Y la religión que predicó Zaratustra fue el mazdeísmo, que básicamente es la religión madre de todas las grandes religiones monoteístas. Es la típica, ¿no? Caigamos en los paralelos, ¿no? ¿Cuántos murieron, resucitaron, multiplicaron panes, nacieron de vírgenes? Bueno, no parece ser muy histórico, ¿no? Estos antecedentes que está presentando, ¿no? Comparar a Jesús con Buda, Krishna, o con este bicho que acaba de nombrar, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Nada. Similitudes. Buda nació de una virgen maya el 25 de diciembre. ¿De dónde saca eso? Fuentes. Quiero fuentes, papá. Tráeme fuentes, papi. ¿De dónde sacás que Buda nació de una virgen? Decímelo. Anunciado por una estrella.
Lo visitaron sabios que le llevaban regalos, se bautizó con agua, curó enfermos. ¿De dónde lo sacás, amigo? ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, vos dijiste, para aquellos que dicen, ah, Santi, vos sos muy sarcástico. Él dijo que iba a ser sarcástico, así que yo me encuentro habilitado también para apelar al sarcasmo. Amigo, decime la fuente. Fuente, dale ya, tirame un documento, algo histórico que me diga de que esto que me estás diciendo es verdad y no es puro chamullo. Y durante un ayuno lo tentó el diablo Mara y dio de comer a una multitud enorme solamente con una cestita de panes, que a mí esta historia me suena. Más similitudes, Krishna, la segunda persona de la Trinidad hindú, es hijo de la Virgen Devaki y nació en un establo iluminado por una estrella con una vaca. El rey Kansa lo buscó para matarlo, obró milagros, curó enfermos, resucitó muertos, murió. Pará, ¿ahí abajo decía alguna fuente? Por Michael del Rosario. ¿Quién es Michael del Rosario? Es el viejito de Chomba Rosa, Michael del Rosario. Perdía y ascendió a los cielos. ¡Oh, wow! Más similitudes. El Osiris. La cosa es que este canal es enorme, Santi, y tienes que ver los comentarios que están asombrados con el conocimiento de este pibe. ¡Qué personaje, papi! A este flaco, este flaco, lo llamamos amigo, amigo de gafas. Te llamamos a poder charlar al respecto. Estoy abierto a las evidencias, pero presentame documento, presentame dato, papi, dato, dato mata relato. Todo muy lindo lo que me puedas decir acá, pero demostrámelo, presentame documentación. Osiris egipcio nació de la Virgen Isis Mary el 25 de diciembre. Sí, lo vi en un documental en YouTube. Esa es tu fuente, amigo. ¿Cuál es tu fuente? Contame, ¿quién es tu fuente? Dan Brown, el viejito de la chomba rosa. Dallas, el discípulo de Dallas. ¿Quién es? Iván Antesana. ¿Quién es tu fuente? Contámelo, por favor. Diciembre fue bautizado por Anu, predicó, pacificó pueblos, obró milagros, expulsó a los demonios, en fin, y también murió y resucitó al tercer día durante el equinoccio de primavera, que es Pascua. Y podría seguir con muchos más ejemplos, pero es que se nos va el vídeo, así que me voy a centrar solamente en el mitraísmo, que esa religión es clave. La primera mención histórica de Mitra fue en el 3500 a.C. en el libro sagrado de la India que se llama Vedas. Y hay un montón de sacramentos cristianos inspirados en el mitraísmo, como la Santa Cena, el bautismo o la comunión. Y La Santa Cena en el mitraísmo. La Santa Cena en el mitraísmo. La Santa Cena en el mitraísmo. Evidentemente, a ver, bautismos con agua había en muchas religiones. Sí, era común en aquel entonces de que estos rituales de iniciación se hagan por medio de agua, que era básicamente el elemento purificador. Eso es normal. Pero de ahí a encontrar, por dar un ejemplo, la Santa Cena en el mitraísmo, pegaste un salto de fe impresionante, ¿no? Quiero ver cómo lo justifica, a ver. A día de hoy se conservan muy pocos mitreos porque el cristianismo no solo se apropió de los ritos, sino también de algunos lugares sagrados. Se apropió el cristianismo de los ritos. ¿De dónde lo sacás, papi? ¿De dónde? Es muy fácil hacer videos así. Es muy fácil. Es muy fácil. Ustedes saben que las fuentes más antiguas que tenemos acerca de ritos religiosos del mitraísmo son posteriores al cristianismo. ¿Ustedes lo sabían a eso? Porque evidentemente el mitraísmo es anterior al cristianismo. Pero no se sabe nada acerca de rituales religiosos en el mitraísmo, sino hasta el siglo II. En el siglo II empiezan recién las primeras menciones esporádicas acerca de ciertos ritos del mitraísmo. Son posteriores al origen del cristianismo. Y de hecho los académicos piensan que es al revés, que el cristianismo, como estaba ganando muchísimos adeptos, el mitraísmo termina robándole creencias y adaptándola a su creencia religiosa para poder convertirse nuevamente en la religión más popular. El mitraísmo le roba al cristianismo ciertas ideas. Segunda parte, la Biblia. La Biblia es como la guía de la religión judía. Es una antología de documentos que ha sido revisada, traducida y mejorada durante 9 siglos por cientos de autores, editores y Mejorada. ¿Qué quieres decir con mejorada? copistas. Ahí su fiabilidad. Si me has movido el trípode, ahora te tengo que matar. A ver, que no estoy loco, es que estoy grabando con.
Mejorada, mejorada. Ok, ustedes sabían de que hasta antes del descubrimiento en Qumran, o sea, los manuscritos más antiguos que se tenían del Antiguo Testamento eran pertenecientes, si yo no me equivoco, al siglo XI. Siglo XI, después de Cristo. Cuando se descubre, mediados del siglo pasado, los rollos de Qumran, se descubren, evidentemente, un montón de manuscritos de siglo I antes de Cristo, de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y saben que cuando se compara esos manuscritos pertenecientes al siglo I antes de Cristo con los manuscritos más antiguos que se tenían en la actualidad, que eran del siglo XI, las similitudes son casi perfectas. ¿Ustedes sabían eso? Esto demuestra que durante un poco más de 1000 años, los judíos han copiado y copiado y copiado y copiado de generación en generación sus escrituras y no se han corrompido, sino que han transmitido de generación en generación exactamente lo mismo. Dato mata relato, ¿no? Y esto lo pueden verificar ustedes mismos, ¿eh? Entonces, decime qué quieres decir, amigo de gafas, con mejorado. Decímelo. Con esto dando vueltas por ahí y es imposible. Originalmente tenía textos muy variados. Ah, él puso fuentes en los comentarios. Ok. Nuestro amigo puso fuentes en los comentarios. Pará. Bueno, después lo chequeamos, lo chequeamos. A ver las fuentes. Después, háganme acordar cuando terminemos de ver el video, recuérdenme que tenemos que ver las fuentes que puso en los comentarios, ¿sí? En hebreo, en arameo y en griego, y fue San Jerónimo el que los tradujo todos al latín y hizo como el canon oficial que se llama Vulgata. Pero San Jerónimo cometió muchos errores de traducción. Uno de los más conocidos es el de la manzana que se comió Eva, que no pudo ser una manzana porque en aquella época la manzana no se conocía en Oriente. Los judíos creen que fue un higo porque luego se taparon con hojas de higuero, o sea que se supone que es pues lo que tenían más a mano. Los ortodoxos creen que fue una naranja y los musulmanes creen que fue una copa de vino. ¿Y de qué manera eso destruiría la religión? Evidentemente ese tipo de quedó para meme la foto del chico, ¿no? Ese tipo de errores, o sea, ocurren no solamente en el texto sagrado del judaísmo, sino en cualquier otro texto del mundo antiguo, que en la transmisión se produzcan estos y en las diferentes traducciones se produzcan estos pequeños errores. Pero ¿de qué manera esto corrompe una idea teológica que todo texto religioso tiene como fin último transmitir? Porque el objetivo del texto religioso no es que se transmitan detalles superficiales sobre una determinada descripción al pie de la letra. O sea, si era una manzana, una naranja, un higo o una piña, para el caso es lo mismo. Lo que el texto religioso trata de transmitir de generación en generación son creencias teológicas, que es lo que básicamente comunica identidad a la generación siguiente. ¿De qué manera este tipo de errores corrompería de alguna forma la creencia religiosa? Me lo contó el viejito de Chombarrosa. Vete tú a saber. La mayoría de historias de la Biblia son copiadas de otras religiones. Por ejemplo, la del diluvio es copiada de la tradición caldea en la que el Noé asirio se llama Hasisadra. Pero ¿Cómo sabes que es copiada? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que es copiada y que no responden a un antecedente común? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que el autor del libro del Génesis dijo, mirá, acá en Babilonia hay una historia así, y si le cambio los autores, o los protagonistas, perdón, si le cambio los protagonistas y hago mi propia historia basado básicamente en los mismos hechos y hago un plagio en el mundo antiguo, ¿cómo sabes que es copiada? Explícamelo. Pero esto es solo un ejemplo, o sea, es que cada relato está inspirado en otro. Es como, en la actualidad, nuestras adaptaciones de los cuentos clásicos, ¿sabes? Pero el leo vivo. Perdón. Es Además es que siempre la lo Biblia mismo, está Piti, es llena siempre de lo mismo. contradicciones. Por ejemplo, dice: soy el Dios que hace caer la iniquidad de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la cuarta generación. Pero también dice: los padres no morirán por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada uno será condenado por su propio pecado. ¿En qué quedamos? Y así podríamos multiplicar. Vamos a retroceder. Evidentemente, el punto de arriba está haciendo referencia a las consecuencias de la iniquidad. El punto de abajo se está refiriendo a los pecados personales. Entonces, no me parece demasiado conflictivo la comparación.
¿En qué quedamos? Y así podríamos multiplicar los ejemplos. Pero cuando hay algo que no cuadra, la Iglesia usa un argumento que es infalible, que es decir, que los designios de Dios son inescrutables y que ¿quién eres tú para cuestionarlos? Pues ok, vale, tenemos los antecedentes y tenemos la Biblia, pero aún no hemos llegado al cristianismo. Para eso hay que conocer otra cosa. Tercera parte, el panorama religioso. Los israelitas tenían una única religión que era la judía, pero esta a su vez estaba dividida en otros grupos. Los principales eran los saduceos, pero también estaban los fariseos, los esenios, cada uno con sus características, que no... ¿Los bautistas? Pará, capaz. Ustedes no lo ven a esto. Perdón, no lo ven. Pero en la columna esa de la izquierda que están viendo, aparecen las supuestas sectas judías del tiempo de Jesús. Y pone arriba saduceos, luego fariseos, luego esenios, luego celotes, luego bautistas. Bautistas le mandó. Y luego, etcétera. ¿Quiénes son los bautistas? Me lo contó el amigo con gafas. Cara llorando de risa. Ahora ya está. Hemos pasado a una nueva etapa en Rincón Apologético. Ya no es más el viejito de chomba rosa. Es el chico de gafas. Me lo contó el chico de gafas. Los bautistas le mandó. Los bautistas. Puedo contarlas aquí porque es que se me va otro vídeo, pero me voy a centrar en dos grupos que son muy importantes para luego poder comprender el cristianismo. Que explique los bautistas. Los celotes y los bautistas. ¡Vamos! ¡Va a explicar los bautistas! ¡Vamos! ¡Vamos a descubrir este misterio! Los celotes eran nacionalistas, bueno, independentistas, violentos, o sea que querían usar las armas para liberarse ya de Roma. Y la verdad es que no me extraña porque es que al pueblo de Israel le han dado por todos lados. Que si lo conquistaron los egipcios, que si los filisteos, que si los asirios, que si los de Babilonia, que si los persas, que si los romanos. O sea, es que los pobres... O sea, es que normal que los israelitas quisieran independizarse de Roma. O sea, que no es que los defienda, digo que los entiendo. Y los bautistas eran seguidores de Juan el Bautista y básicamente eran pobres porque las enseñanzas de Juan el Bautista lo que hacían era simplificar los ritos judíos en plan de... Pará. Los bautistas son los seguidores de Juan el Bautista. Explícame, por favor, de dónde sacó eso, que existía una secta llamada los bautistas. Explícamelo, por favor. Vamos a después leer las fuentes. Dicen acá que en los comentarios hay fuentes. Ok, vamos a leer las fuentes. ¿Pero de dónde sacó que los bautistas son los seguidores de Juan el Bautista? Bautizo y ya con eso limpio tus pecados y no hace falta que hagas sacrificios 3 veces al año ni que hagas peregrinajes a Jerusalén, que eso era un gasto súper grande para los pobres. En plan, es que a mí no me da el sueldo para hacer todas estas cosas y luego viene este señor, me bautiza y ya está, santas cosas. ¿De dónde saca que Juan el Bautista predicaba justamente eso? Que luego del bautismo ya no hacía falta seguir el rito religioso del judaísmo de aquel entonces. ¿De dónde lo saca? Dinámicas. Bueno, pues resulta que uno de los seguidores de Juan el Bautista era Jesús. Así que ya hemos llegado a la figura de Jesús. ¿Jesús era un seguidor de Juan el Bautista? ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo que Jesús era un seguidor de Juan el Bautista? ¿De dónde sale este señor? Cuarta parte, el nacimiento de Jesús. No hay documentos directos de la vida de Jesús. Entonces, para conocerle nos basamos en los evangelios. ¿Qué son documentos directos de la vida de Jesús? ¿Qué quieres decir con documentos directos de la vida de Jesús? ¿Qué quieres decir? Porque si los evangelios no son documentos directos de la vida de Jesús, ¿qué son entonces? ¿Y qué pretendés por documentos directos de la vida de Jesús? ¿Que haya alguien que haya filmado la vida de Jesús? ¿Qué pretende? No entiendo. Son textos que se escribieron en un momento en el que había chorrocientas creencias compitiendo entre sí, sobre todo en Israel. ¿Y quién escribió los evangelios? Los escribió San Pablo 20 años después de la muerte de Jesús, al que ni siquiera conoció. Marcos 40 años después de la muerte de Jesús. San Pablo lo escribió. Pablo escribió el evangelio. Pablo escribió uno de los evangelios. Capaz que el pibe tiene algún evangelio según Pablo que lo desconocemos, ¿no?
Capaz que el chabón tiene acceso a. ¿Vieron de que todos estos documentos medios raros lo tiene la biblioteca del Vaticano, viste? Capaz que este tipo entró a la biblioteca del Vaticano y robó el Evangelio de San Pablo, ¿no? No lo sé. Digo yo. Mateo y Lucas 60 años después y Juan un poco después. O sea que muy fiables. Pará. O sea que hay cinco evangelios. Hay cinco evangelios. Guarda, porque capaz que nosotros no estábamos al tanto de esto y acá viene un flaco iluminado que nos viene a abrir un poco la cabeza. Está el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo, el evangelio de Juan y el evangelio de Pablo. Está bien, son cinco evangelios, muchacho. Esto a la basura, no sirve, no sirve, está incompleto, papá. Esto está incompleto. Te falta el quinto evangelio. Pues no son. Según los evangelios, Jesús tuvo seis hermanos. Para los primeros cristianos, pues fueron hijos que tuvieron José y María después de Jesús y ya está, ¿sabes? Pero en el siglo. ¿Qué es para los primeros cristianos? ¿Qué tiempo abarca el primeros cristianos? ¿Qué tiempo abarca? ¿De cuándo a cuándo es que las personas que vivieron durante ese periodo son los primeros cristianos? Cuatro fue cuando se decidió. Bueno, siglo, cuarto siglo, ¿no? Fue cuando se decidió que María fue virgen también después del parto. Entonces, claro, la iglesia tuvo que maquillar. ¿Y qué hacemos con los documentos del siglo II en donde hablan de que al menos una parte de las comunidades cristianas creían de que María había sido virgen después del parto? Por dar un ejemplo, el protoevangelio de Santiago, mediados de siglo II. Faltan 250 años. O sí, 200 años para llegar a la fecha que él estima en donde se dice de que, bueno, los cristianos se pusieron de acuerdo en creer en esto. Estamos hablando de mediados del siglo II. Lo de los hermanos, en plan, según Epifanio, no eran hermanos, sino hermanos. Este muchacho para mí es el hijo de Iván Antezana. Viste que además usa gafas, tiene los mismos argumentos, maneja el mismo nivel. Para mí es el hijo perdido de Iván Antezana. Fija. O en el multiverso de la locura es Antezana en otra línea temporal, ¿no? Una Antezana más joven. ¿Se entiende? Este es una Antezana más joven. En otra línea temporal. Hermanastros, hijos de un primer matrimonio de José. O sea que María seguía siendo virgen. Según Jerónimo, la palabra hermanos en realidad significa primos o parientes cercanos. Y según los protestantes, pues eran hermanos de Jesús y ya está, ¿sabes? O sea que cero dramas con eso. Pero ¿por qué es tan importante para el católico que María fuese virgen? Pues por dos motivos. El primero, porque había otras religiones compitiendo con el cristianismo en ese momento y esas religiones tenían una virgen. Y entonces el cristianismo decía. Pues si la tuya es virgen, la mía más. Y segundo, porque así. ¿Cuáles religiones? ¿Cuáles? Decime cuáles. Y se cumplía la profecía de Isaías, que hablaba de una muchacha, aunque Mateo luego la cambió por una virgen, y entonces pues había que encargar. No, Mateo no la cambia por una virgen. La palabra virgen aparece ya en la Septuaginta, una traducción de la Biblia hebrea en el 200 antes de Cristo aproximadamente. Ahí ya aparece el término virgen. El término pantenos. No es Mateo el que se encarga de hacer eso. Encajarlo ahí como fuera. Según James D. Tabor, que es un profesor del Departamento de Estudios Religiosos en la Universidad de Carolina del Norte, esto suena a lo típico de según un estudio de Massachusetts. Bueno, según James, María sí que tuvo relaciones sexuales con al menos tres hombres. El salseo. Bueno, el padre biológico, bueno, supuesto padre biológico de Jesús, que era un soldado llamado Pantera, con José y con el hermano de José. La cosa de esta teoría, porque. Pará. ¿Qué dijo? Pará. ¿Qué dijo? La profecía de Isaías, que hablaba de una muchacha, aunque Mateo luego ¿Qué la cambió por una dijo? virgen, y entonces pues había que encajarlo ahí como fuera. Según James D. Tabor, que es un profesor del Departamento de Estudios Religiosos en la Universidad de Carolina del Norte, esto suena a lo típico de según un estudio de Massachusetts. Bueno, según James, María sí que tuvo relaciones sexuales con al menos tres hombres. El salseo. Bueno, el padre biológico, bueno, supuesto padre biológico de Jesús, que era un soldado llamado Pantera. Fuentes. Dame fuentes. Dame fuentes. Con José y con el hermano de José. La cosa de esta teoría, Con el hermano de José. porque, a ver, no deja de ser una teoría, es que, según algunas cosas que dicen los evangelios, sí que podría ser cierta, porque, por ejemplo, dice, nosotros no hemos nacido de la prostitución, dando a entender que tú sí. ¿Cuándo nació Jesús? La fecha oficial es la que decidió el monje Dionisio, aunque,
se supone que se equivocó en algunos años y hoy en día se cree que Cristo nació entre el año 5 y 7 antes de Cristo. ¿Cómo te lo comes? ¿Y dónde nació Jesús? Pues Mateo y Lucas dicen que en Belén y Marcos dice que en Nazaret. Vamos a analizar las dos opciones. Opción 1, Nazaret. En realidad Nazaret no existió. O sea, si la buscas hoy en día sí. Para. Yo tengo deberes. Vamos a Marcos. Porque capaz que estoy tentado en decir algo, pero capaz que cometo un error. No sé. Acabo de leer capítulo 1 hasta el versículo 15 de Marcos y no hay una sola vez que te indique, ni siquiera de forma implícita, que Jesús haya nacido en Nazaret. ¿De dónde saca este muchacho de que eso, de que la Biblia dice de que por un lado nació en Belén y por otro lado nació en Nazaret? ¿De dónde saca? Que está, pero empezó a llamarse Nazaret a partir del siglo IV, o sea que cuando nació Jesús no existía. Lo que pasa es que Marcos necesita. En la actualidad se ha descubierto el pueblo de Nazaret. Se ha descubierto el pueblo de Nazaret. Pará. Yo les tengo que mostrar alguna foto de esto. Yo les tengo que mostrar esto. ¿Cómo hago para mostrárselo? Me agarró un hambre marca Acme, te digo. ABC. Descubren en Nazaret los restos de una casa de los tiempos de Jesús. Descubren en Nazaret los restos de una casa en tiempos de Jesús. Nazaret para aquel entonces existía, muchachos. De hecho, si yo no me equivoco, hay registros de maestros judíos que fueron a Nazaret. Pero bueno, ahí ya capaz que digo una pavada. Estoy casi seguro. Casi seguro. Casi seguro. Lo de Pantera sí, pero ¿saben qué? Eso de Pantera surge. Siglo IV. Me parece que aparece por primera vez la hipótesis de Pantera. Aparece en el Talmud y aparece en el Toledo Yesu. Eso de Pantera. Necesitaba llamarla así para justificar que luego Jesús se presentara como el Nazareno. Opción 2, Belén. Aunque algunos dicen que no fue Belén, sino Ein Kerem, porque era allí donde residían Isabel y Zacarías. Da igual, ambas opciones flaquean porque tanto Belén como Ein Kerem están a tomar por culo del supuesto Nazaret. Y entonces, ¿por qué se empeñan en que sea en Belén si no hay por dónde cogerlo? Pues porque, otra vez, según las profecías de Isaías, el Mesías tenía que nacer en Belén y además tenía que ser de la estirpe de David. Y hablando de las profecías de Isaías, hay una curiosidad que es que en realidad ningún evangelista habló nunca ni sobre el buey ni sobre la mula, pero se incorporaron después porque Isaías decía: conoce el buey a su dueño y el asno al pesebre de su amo. Pues ya está, ya tienes el buey y la mula. La historia de los Reyes Magos también es muy curiosa porque, para empezar, ni siquiera se llamaban magos, se llamaban magoi, que significa astrónomo, sabio o mago. No se llamaron reyes hasta el siglo II, tampoco se decía que fueran en dromedario hasta el siglo IV y ni siquiera eran tres hasta que se decidió que eran tres en el siglo VI. Y ni siquiera Baltasar era negro, o sea, yo lo siento, en plan, ahora en enero, cuando sean los reyes o vayáis a ver un Belén,
Os he jodido toda la iconografía. No lo siento en absoluto. Pero eso, ninguna de esas cosas dice la Biblia. No dice que hayan sido reyes, no dicen que hayan sido tres, no dice esas cosas la Biblia. Si vas a criticar la Biblia, no la critiques basándote en lo que otras personas dijeron posteriormente. Critica el texto. Quinta parte, la vida de Jesús. Vale, ya hemos dicho que Jesús era un seguidor de Juan el Bautista y que predicaría las mismas cosas. Qué raro que no puso eso, ¿no, Piti? La Biblia no dice que se llama Baltasar. La llegada del reino de los cielos, el arrepentimiento, el amor al prójimo, el perdón de los pecados. Que yo con estas cosas yo no me meto. O sea, yo en ética no me meto. A mí me parece todo muy bien. Que a lo mejor Jesús hubiera sido toda su vida seguidor de Juan el Bautista, porque en realidad Jesús nunca quiso fundar una religión nueva ni nada. Lo que pasa es que, bueno, pues Herodes mató a su maestro y él tomó el relevo, básicamente. ¿Vos me estás jodiendo? Para cuando Herodes mata a Juan el Bautista, Jesús ya tenía discípulos. Celotes, que ya hemos dicho antes que eran independentistas partidarios de la lucha armada y de la violencia física, reclutaron nuevos secuaces entre los seguidores de Juan el Bautista, y entre esos secuaces estaba nuestro pacífico Jesús, que igual no era tan pacífico. Al principio Jesús no dejaba de ser un charlatán más que predicaba un hipotético reino de los cielos y tal, y la gente en plan, what the fuck este pavo, ¿qué la pasa? Nadie le iba a hacer caso nunca. Spoiler, altamente equivocados. Sexta parte, muerte de Jesús. El episodio de la muerte empieza siempre con la Santa Cena. Y empieza mal porque no fue una cena, fue un almuerzo. Fue el almuerzo festivo que celebran los judíos la antevigilia de la Pascua. Así que, en fin, mala gente. Al día siguiente... ¿Almuerzo? No, este pibe está mal, ¿eh? Este pibe está mal. Medio como que ya me pinchó. No le encuentro sentido. Vamos a unos minutos más, pero la verdad que medio... pretendían rebelarse, pero los romanos les pillaron y se fue a la mierda la rebelión. ¿Y por qué los historiadores apoyan esta teoría? Pues porque los romanos no envían una legión entera por una riña callejera. O sea, tuvo que ser algo más, tuvo que ser, pues yo qué sé, una batalla pequeñita o algo así que los evangelios se esfuerzan en maquillar para seguir manteniendo esa imagen de pacíficos, bla, bla, bla. Y también porque los romanos no crucifican. Si hubiera sido una rebelión como tal... Josefo la hubiera dejado registrada, porque en definitiva esa es la intención de Josefo, explicar en sus obras todo lo concerniente a aquello que pudo haber desestabilizado a Israel y que la llevó a terminar destruida tal y como ocurrió en el año 70, ¿no? Entonces, si hubiese sido una rebelión y hubiese sido de gran escala, entre comillas, para lo que era el mundo antiguo, dado que se requería una legión para calmar la rebelión, Josefo muy probablemente lo hubiera dejado plasmado a eso. Digo, ¿no? Picaban a judíos desarmados, o sea, eso era un castigo para un delito mayor, y a Jesús se le acusó de dos delitos, por blasfemia, que se castigaba con la lapidación, o sea, muerte por lapidación, y sedición, que se castigaba con la crucifixión. Creo que crucifixión está mal dicho, sería muerte en la cruz. Para quien no lo sepa, sedición es levantarse en grupo para derrocar a un gobierno. Que por cierto, hay muchas mentiras con respecto a la crucifixión por culpa de las imágenes que nos han vendido durante toda la vida. Para empezar, los crucificados no iban cargando con la cruz entera, sino que llevaban solamente el travesaño horizontal, porque el vertical estaba clavado fijo siempre en el sitio donde fuera la ejecución. Luego... el patibolum se llama. Los clavos no se ponían en las manos, sino entre el cúbito y el radio. Hostia, nunca me sé el orden de estos... En el lenguaje bíblico, la muñeca también incluye la palabra mano. Cuando habla de la mano, también incluye la muñeca. Pues, además, en las esculturas y pinturas, tampoco se representa nunca el sedile, que era una estaca o un clavo, no sé muy bien, que se ponía en la entrepierna del crucificado. Vamos, que se muere Jesús y la iglesia... tiene que explicar esto, claro. Séptima parte, la historia del cristianismo. Ya por fin hemos llegado al meollo en cuestión. Los seguidores de Jesús ya no estaban tan pendientes de derrotar a Roma, sino de divinizar a Jesús. Y entonces pues iban contando sus hazañas, que eran cada vez... Los seguidores de Jesús ya no están pendientes en derrocar a Roma. Vez más fantásticas. Aunque al final los judíos sí que se rebelaron contra Roma, pero Roma los aniquiló nuevamente. Y entonces recordaron la profeta del segundo Isaías que decía que algún día sería sacrificado el Hijo de Dios para el perdón de nuestros pecados, bla, bla, bla. Entonces dijeron, ¿no sería ese supuesto sacrificado
Jesús. Está describiendo algo que supuestamente pasa a partir del año 66, cuando Pablo empieza a escribir sus cartas en el año 49, y Pablo ya hablaba de Jesús como el Cristo y como el Cristo divino, ¿no? Entonces acá tiene un problema con las fechas, porque si cree de que la idea de que Jesús era Dios, a partir de esa fecha, ¿cómo explicas que 20 años antes ya estén predicando a Jesús como Dios los discípulos que fueron contemporáneos a él? Tiene un pequeño problema histórico ahí. Vamos, que tenían que encajar las cosas por cojones. La iglesia tenía que vender esa derrota como la voluntad de Dios, porque nuestro Dios no va a perder contra los dioses de Roma, que no existen, obviamente. Y la conclusión a la que llegaron fue: nosotros hemos pecado y él nos ha castigado. O sea que todo está justificado. Fue entonces cuando los cristianos formaron una comunidad aparte que al principio pues eran una minoría inofensiva. Spoiler, no. Los romanos divinizaban al emperador y los cristianos obviamente no, porque no reconocían a más dios que el suyo, y esta era la excusa perfecta para que los romanos les persiguieran. De hecho, en algunos ambientes no era muy aconsejable admitir que eras cristiano abiertamente, y por eso al principio se reconocían con el simbolito este del pez y tal. En esta época el cristianismo creció especialmente entre los pobres, porque predicaban con la solidaridad y el reparto de bienes, y esto pues les vine de puta madre, ¿qué quieres que te diga? Fue el gobernador Galieno el que empezó a tolerar la religión cristiana, y después Constantino fue ya el gobernador que definitivamente cohesionó todas las religiones en el cristianismo ya, y la unificó todo ahí, ya está. Básicamente porque la religión era el elemento cohesionador más barato, y la que estaba en el top del ranking de nuevas religiones era el cristianismo, y dijo pues esta. Bueno, y también porque su madre era cristiana. Con esto las comunidades cristianas ya empezaron a organizarse mejor y surgieron los obispos, y ya con esto se empezó. Surgieron los obispos, pero Pablo para la década del 50 del primer siglo ya levantaba obispos. En la epístola a Timoteo y Tito da descripciones rigurosas de cómo levantar obispos. ¿Cómo que en el siglo IV surgen los obispos? Empezó a dividir entre clero y fieles, que esto es una movida, porque empiezas a jerarquizar y ya rompes todo lo bonito. La jerarquía aparece o sea, aparece explícita, porque en la Biblia también hay jerarquía, evidentemente, cuando se habla de obispos, diáconos, se está hablando de una jerarquía, pero se hace más evidente fuera de la Biblia, ya a principios del siglo II, en el 107, con Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía es contundente con respecto a la jerarquía de la iglesia, ¿no? Es más, si yo no me equivoco, es Ignacio de Antioquía que dice: donde esté el obispo, ahí está la iglesia del Señor. No sé de dónde sale todo esto, ¿no? Total, que Constantino le dio todos los privilegios a la iglesia, la eximió de impuestos, le dio sueldo a los sacerdotes, los eximió del servicio militar, también los apartó de la justicia ordinaria y sufragó la construcción de templos. Privilegios que nos recuerdan sutilmente al catolicismo en España a día de hoy. Digo yo, no sé, no sé. Yo no lo sé. Claro, los obispos súper contentos porque Roma los tenía entre algodones. Entonces dijeron, vale, vamos a limpiar un poco los textos evangélicos que desfavorezcan a los romanos, y a partir de entonces se empezó a culpar a los judíos por la muerte de Jesús. O sea, el cristianismo es una locura. Las religiones en general es que son una locura. O sea, es que es. En el Evangelio de Juan ya se hace explícito el caso en donde se menciona de que es culpa de los judíos la muerte de Jesús. En el Evangelio de Juan, en los sinópticos también, pero en el Evangelio de Juan hay afirmaciones explícitas al respecto. Sin mencionar que en el Nuevo Testamento está lleno de esas afirmaciones y creencias. De hecho, el libro de Apocalipsis, escrito en el año 90 del primer siglo, dice que Sodoma es Jerusalén. Sodoma es Jerusalén. ¿Por qué? Porque es donde crucificaron al Señor. ¿De dónde saca que a partir del siglo IV se cambia el malo de la película? Es fascinante todo. Fue en el año 325, durante el Concilio de Nicea, cuando ya se hizo el credo, y es básicamente con ese credo que es el mismo que se dice hoy en día, ¿eh? O sea, que no ha cambiado nada. Pues fue ahí cuando ya como que se divinizó a Jesús y se puso a la altura de Dios, porque ya se decidió que era la Santa Trinidad. La Santa Trinidad es otra movida, en fin. Filipenses capítulo 1, 2, 1.
Lo leo, capaz que estoy equivocado. Lo leo, lo leo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, lo que muchos académicos creen que es un antiguo credo prepaulino, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses. Si yo no me equivoco, Filipenses fue escrito en la década del 50, del primer siglo. Ya se habla de Jesús como Dios. No hay que esperar el siglo IV para esto. Y el sucesor de Constantino, que fue Teodosio, fue el que ya puso al cristianismo como religión oficial y prohibió el mitraísmo, que era la religión con la que competía un poco el cristianismo. Después, básicamente, se quedaron con los mitraeos, que eran los edificios de ellos, y prohibieron todas las lecturas del mitraísmo, porque si no eras un blasfemo, y es que te puto mato. Vamos, que es la mítica historia del perseguido que se hace perseguidor. Again and again and again. Y básicamente así fue como nació el cristianismo. Obviamente se tuvo que ir adaptando a los tiempos. Cuando llegó Lutero, pues se quitaron las indulgencias porque quedaban un poco feas, y luego se cambió el limbo, el cielo y el infierno, en fin. Que ha ido el pobre, pues eso, adaptándose, porque si no. Bueno, se abre un nuevo segmento, ¿no? Me lo contó el No sé, porque si no muchacho te. de gafas, ¿no? Me lo contó el hijo perdido de antesana de gafas, ¿no? A ver, vamos a un cachito, a ver. Supuestamente. Acá dijeron que en los comentarios había fuentes. Ah, no, a ver, acá están las fuentes. Acá está, preguntas Por eso frecuentes, te no. recomendé este video. Tanta desinformación y mentira por un canal grande. Muchos caen en esto y cierran las Tengo mucha puertas a la bronca, quiero que verdad. sepan que tengo mucha Gracias por bronca. reaccionar al video. No olvides las supuestas fuentes, bro. Gracias, Jean. Bibliografía. Supongo que esto debe ser las fuentes. Bibliografía. Catolicismo explicado para ovejas. De Juan Eslava Galán, perdón. Diálogos sobre la religión natural, David Hume. Dinastía de Jesús, James Tabor. El desvelamiento de la rebelión, la identidad del discípulo amado y María Magdalena de la. Esto es el Código Da Vinci. Si has leído el Código Da Vinci de Dan Brown y quieres que alguien te explique todo el lío de la supuesta orden secreta de dar el priorato de Sion, Luis Miguel. ¿En serio el Código Da Vinci utiliza como fuente? ¿Vos me estás jodiendo? ¿El Código Da Vinci utiliza como fuente? Jesús no dijo eso. Los errores y falsificaciones de la Biblia de Bart Ehrman. Pero nada de lo que dijo en el video. Es una referencia a este libro. Estas son las fuentes. Estas son las fuentes. No tengo el momento Dallas. Si no lo pondría, le juro que lo pondría. No lo tengo al momento Dallas. Estas son las fuentes que utiliza, papá. Pará. Vamos a leer los comentarios. Nicolás Sanz López. Le mandamos un abrazo enorme a Nico. Dice: hola, tengo que decir que soy cristiano y que respeto totalmente tu opinión. Estos cristianos pecho frío, la verdad que me sacan a mí. Te tengo que ser sincero, me sacan. Los cristianos pecho frío me sacan. Tengo mucha bronca, quiero que sepan que tengo mucha bronca. Tengo que decir esto, que soy cristiano y que respeto totalmente tu opinión. ¿Estás diciendo pavadas? No, respetamos tu opinión, ¿eh? Lo que más me gusta es la facilidad que tenés para hablar de un tema que puede llegar a ser muy polémico, de una manera respetuosa, simple y didáctica.
Sí, muy didáctico con las fuentes que utilizó, ¿no? Simplemente impresionante, lograste hablar del tema de manera respetuosa y me ayudaste a conocer cosas que no sabía y me volaron la cabeza. ¿Hay alguien que le haya volado la cabeza a este video? Joder, no sabía muchísimas cosas. Se me hace tan interesante, me voy a poner a investigar. Sí, ponete a investigar, por favor. Me encanta todo el respeto, pero idolatran ahora el respeto, ¿no? El escuchar a Caos debatir sobre religión. ¿Le gusta debatir sobre religión? Casi se me salen los ojos cuando vi la notificación. Me quedé tipo, Caos, ¿pero qué haces? ¿Por qué estoy tan traumada? Mencionaste... La bibliografía acá uno la vuelve a citar. El código da Vinci, te juro que esto fue. Tu opinión es bastante acertada. Que la gran mayoría de las religiones se basan en otros. Las contradicciones. ¿Y cómo? Santi, envíale un mensaje, un llamado al diálogo o si quiere debatir. Le voy a pegar el enlace de tu video en sus comentarios a ver si se anima el pibe. Estudio catastrófico. A ver, le vamos a poner acá. Hola. Arroba. Estudio catastrófico, ¿no? No, no me sale. No me sale. Hola. Le voy a poner. Me llamo Santiago. Creo que dijiste cosas desacertadas en el video. ¿Te gustaría debatir al respecto? Espero tu respuesta. Si le pueden dar like a ese comentario, responder o algo por el estilo, sería un golazo de media cancha, porque capaz que así llamamos la atención del pibe. No lo sé, digo yo.